A la famosa parroquia que lleva el nombre Libertador, Simón Bolívar. ¿Cómo usted ve? Tengo 83 años cumplido. 700 personas, 700 habitantes. Y soy nacido y criado casi aquí. Y anterior eso existía cuando el pueblo era de allí donde termina esa camaronera que está allá, de ahí para allá era el pueblo. Y afuerísimo, el pueblo era tres veces más grande que esto. Y bien pobladito. Habían buenas escuelas. Tienen días políticas, habían destacamentos, había radio de transmisión aquí. Esos los camaroneros que destruyeron a nuestra parroquia nunca han dicho vamos a trabajar por esto, vamos a hacer esto para que Bolívar progrese, ¿no? ¿Y qué mundo es el que prefieres tú para vivir? Yo prefiero este. Porque ¿cuál es la diferencia básicamente entre los dos? Allá hay posibilidades de trabajo, especialmente cuando lo conocen a uno. Uno se gana esa confianza de la gente. Pienso que sí, pero yo añoro esta tierra porque me vio nacer, porque aquí está mi Santa Madre, están mis raíces. Esto aquí es un pueblo tranquilo. Bolívar, sí, y tranquilo. Bolívar hasta la actualidad no se ha visto. Y la gente que llega, la gente se hace amigo y si lo ve por ahí, lo cuida, dice aquí hay una casa, vámonos a dormir. Aquí todavía nunca ha pasado una cosa. Nosotros mismos somos la seguridad. Vamos a ver. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que 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 ven. Y yo anhelo regresar y poder llegar aquí nuevamente. Y venir con una meta de trabajar en lo que es el turismo. Gracias.
concientización nuestra, de la gente de nuestra comunidad, de crear un turismo a largo plazo. Porque Bolívar hace unos 7 años atrás no tenía ingreso, no tenía una carretera que la gente tuviera esa facilidad de llegar a nuestra playa. Normalmente los carreteros favorecen y perjudican en todo, a nivel de país, a nivel de mundo. Pero pienso de que para eso tenemos que prepararnos. Simposete, Mompiche, Las Manchas, eran unos pueblos más abandonados que Bolívar. Pero ¿qué pasa? Con la inversión turística, con las vías, esos pueblos han tomado un cambio exacto hacia el éxito. Mire, y aquí por ejemplo, cruzando la isla Portete, Bolívar, pasamos la isla Júpiter, el cual llegamos a la isla de Leñero, después pasamos a la isla del Sol, después pasamos a la isla del Amor, llegamos a la isla Gaviota y cogemos la península Mar Abierto y podemos llegar también hasta Pernales, la mitad del mundo. Es un encocado de cangrejos. De los antepasados, de la cultura Valdivia, la cultura Chorrera, la cultura Jamacuaque, la cultura Guerrero, la cultura Narí, o sea, muchas culturas que tampoco todavía no se han investigado, porque si hay restos de la cultura Esmeralda también está alrededor. Aquí no hay familia con fuente de ingreso demasiado alto, ¿no? Y de ingresos, entonces pues nosotros como pobres ya lo hemos hecho. Fundecol ha traído paquetes de las universidades como Loja, Quito, Riobamba, y han venido aquí, cada persona recibe a 2 turistas, 3 turistas, y uno ahí le da alojamiento, le da toda alimentación y todo. Vamos a empezar recibiendo a los turistas, preparando comidas, lo que está a nuestro alcance, hacemos ceviche de concha, encocado de cangrejo, de camarón y tapado de pescado, que es lo mejor que Bolívar ofrece. Tiene que uno trabajar mancomunadamente, unidos, para que se pueda sacar un solo desarrollo. Nosotros aquí decimos, queremos un puente carrozable. Nosotros decimos, no queremos, porque nosotros no queremos carro a nuestra isla. Pues estamos ahí diciendo, no queremos. O sea, no sé, lastimosamente yo quiero regresar a España por unos 3 años más, porque tengo que pagar, ¿verdad? Que Dios no me quite la vida y vea realizado mis sueños, porque esos son mis sueños, trabajar en el turismo. Solo en el turismo, solo en el turismo. La alternativa de este pueblo es el turismo, porque tenemos, como ya le repetimos, es un paraíso. Nosotros estamos apostando al turismo. Voy a tomar un coco. Tiene Bolívar toda la alegría, como el primer día cuando Dios formó una tierra tan llena de encanto. Yo le adoro tanto con el corazón. Tierra pródiga y hospitalaria que le brinda al hombre tanta protección. Si le brinda salud y alimento, sin faltarle nada al trabajador. Si le brinda. Reversida Castillo pertenece al grupo de concheras de Bolívar, Virgen de las Lajas. Las mujeres han organizado un proyecto de ecoturismo comunitario. Mira celeste por donde sale el sol. Ahí contemplas unas lindas montañas. Buenos días. Este Fren, aquí está. Venga, por favor, que venga un ratito. Efren, vengo a invitarte que vayamos allá a la reunión para formar los guías turísticos, guías comunitarios. Entonces, vamos. Sí, ya me tiene por aquí esta niña, ya, que no la voy a llevar. Ahí déjenmela.
Y si miras hacia el oeste, ahí también le miras un hermoso mar. Ahí contemplas una linda islita, allá donde el turista se va a recrear. Y si vienes hacia este pueblo, y si tú lo miras, ay, qué hermoso es. Si contemplas... Buenos días. Buenos días. Verá, muchacha, vine trayéndole los chicos que quedamos de acuerdo la última vez. ¿Qué está haciendo, compañera? ¿Cómo es el niño? Buenos días. Compañeros, estamos reunidos aquí en esta reunión para hablar sobre el turismo comunitario. Y los felicito, jóvenes que están ustedes aquí, porque ustedes son el futuro de nuestra comunidad, para que se instruyan como guías comunitarios, para que reciban al turista con todos los beneficios, todo este paraíso que tenemos aquí en nuestra comunidad. Bueno, yo les converso de que esta isla era una isla sola, sin habitantes, no había moradores. Solamente pasó don Juan Vitorino, un señor que iba de camino y que traía bastante zapote y se puso a comer zapote. Y ahí donde comió los zapotes dejó todo sembrado. Él prometiendo que cuando regresaba y si había dado los frutos, los palos de zapote, él se venía a trabajar esta isla. Regresó y efectivamente los encontró. Regresó a trabajar, él empezó a trabajar solito. Por eso él le puso Isla Zapotal al trabajo que él estaba haciendo en la isla donde está esa agua. Allá era que era Bolívar. Y de allí vinieron más moradores y esta isla empezó a crecer. En lo que creció, entonces le pusieron Parroquia Bolívar, le pusieron Parroquia Bolívar. De ahí esto se hizo feriado, que se vinieron vapores, barcos, lanchas, veleras, venía los recintos de la parroquia, que era Chamanga, Sali, Madaule, Pedro Carbo, Urbano, La Isla, hasta Tigüe y Bompichi Portete. Y por eso se veía una parroquia feriada, bonita, bella, hasta ahorita que de ahí nosotros vivíamos de la concha, del caucho, la madera, la tagua, la concha, el café y el banano. Preparé un tapón de pescado. ¡Ay, qué rico! Ven, traigo, siéntate ahí. Bien. Ya te traigo el plato de comida que le llevé a tu madre. Llévele a tu madre este platito de comida para que se alimente, que este le va a hacer bien. Muchas gracias, tía. Mira, este plato de tapado de pescado es económico, vale $2, $2.50. Porque ya no tenemos fuente de trabajo, que son las conchas. Y queremos que no solo vengan turistas, sino gente nacional e internacional. Pruébelo nomás, que está delicioso, preparado de auxiliadora Chassin. Muchas gracias. Bien. Sigan y regresen de nuevo. Ay, hermana, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo es que se siente? Me tardé porque estuve en la reunión de las concheras que estábamos formando guías turísticos, que estamos empeñados en eso. Y allá en la reunión me enteré que estaba así enferma. ¿Y cómo? ¿Qué es que me le duele? En la cabeza, siento decaimiento. Como se fueron a esa reunión que estuvieron allá en esa protesta y todo eso, se puede haber espantado. Y yo ya le dejé diciendo a doña Rosa que en lo que saliera de la reunión se viniera para acá, para que la mirara. Bueno, ¿qué es que pasa por aquí? Aquí es la compañera que está enfermita, hombre. Que me duele la cabeza, siento decaimiento. Empezar a trabajar, ¿sí? Contar eso va, dependiendo sí. Cómo esté la enfermedad. La enfermedad. Aquí le tengo para que... Ah, yo le puedo parar. Si tiene 6 espermas, es ojo y arriba una redonda. Es ojo. Ahí está clarito el ojo. Si está en 6 espermas, está bien. Si está en 2 Aquí le mandó a mi tía ese tapado para que se recupere. Gracias, mío. Qué rico que se lo ve. Qué sabroso. Pero me gusta la cabeza porque aquí está la vitamina del pescado.
para preparar el ceviche. ¿Cuánta gente lo ve? Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a pedir información. Porque el día de sábado vienen unos turistas, el cual queremos un ceviche bien especial de concha, pero concha negra. Si casualmente nos estamos yendo a las conchas aquí. Ya, muy bueno lo que ustedes están pensando, porque también tengo pensado otro recorrido. ¿Cuál será? Para la información de ustedes, quiero llevarlo a la isla Júpiter para enseñarle los delfines, las boas, las iguanas, los cangrejos, y que también me cojan la concha grande, la zanjara, la grandota, la que hay allá, la especial, porque tengo un pedido. Pero nosotros, o sea, ahorita temprano no podemos ir, más tarde, después que volvamos de las conchas. Bueno, le voy a cantar. Dice que a los camaroneros ya también le quieren dar una parte los manglares para que tengan potestad. Y a nosotros como pobres, ¿qué es lo que nos va a quedar? Si así que no tenían orden, no dejaban trabajar. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Y hasta cuándo le hacen daño? Vamos, comadre. A los pobres del Ecuador. ¿Y hasta cuándo le hacen daño? A los pobres del Ecuador. El manglar empleó la gente. Y da un pez de sapo, comadre, por eso es muy blando. Que ninguna compañía hizo lo que hizo el manglar. En él se cogen especies, especies en cantidad. Entonces si había comida, no tanta necesidad. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, por favor? Vea, comadre, cogí la hacha, el mejillón, vea. Comita, de esto cogemos para venderle un plato encocado de mejillón. Compañera, no dejemos de luchar para que estos señores nos devuelvan el manglar. Y estoy segura que Cristo no nos puede abandonar a estas hijas que luchan por su propio bienestar. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Y hasta cuándo le hacen daño a los pobres de Ecuador? ¿Y hasta cuándo le hacen daño a los pobres de Ecuador? Negrita, ve. Mira, esos son los piqueros. Si no ven, están en los árboles. Estos están allá. Esta parte de aquí es la cueva del amor. ¿Por qué razón? Porque esa cueva entran dos personas y al salir salen tres. ¿A esa cueva? A esa cueva. ya. O sea, usted me quiere decir que ese es el hospedaje para los enamorados. Exacto. Más o menos. Ya, ese ya, es acabo de cachar lo que usted me está diciendo. Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve. Prende la vela. O sea, aquí en Portete vamos a encontrar la pipa tierna y seguimos para Bolívar. Que le quería mostrar el río Portete, el Naranjo. Mire, qué belleza de río para que usted me le promueva con todo lo que es el estuario del Manglarcito. Aparte de ser hermoso, te dan lo que es el sustento diario, te dan comida y te dan plata.
Exactamente. Eso es lo que tenemos en Bolívar. Exacto. Y a la derecha vamos llegando a la famosa parroquia que lleva el nombre Libertador, Simón Bolívar. La isla del amor. Aquí estamos donde le había prometido traerle, mi majestad. Aquí estamos llegando al manglar llamado el nombre Caballito. ¿Y qué es lo que tiene el Caballito? ¿Cuáles son nomás las aves que hay en el Caballito? Llegan variedades de aves solo a la tarde. ¿Sabe cómo proclamamos este tipo de aventura turística? En la noche festejamos con fogata, baile de marimba. Naranja entera. Yo soy la negrita linda, pero no para cualquiera. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que ven. Ojos que ven. Ojos que ven. Ojos que ven. No, manejar una cámara antes no, porque sinceramente estos equipos aquí llegan repentinamente, pero pues hay que hacer lo posible para aprender algo que uno no sabe. Arriba la mancha blanca que lo vino a dominar. Ay, compañerita, compañerita, compañera. Yo quisiera que se viera, si es posible, nacional y parte internacional también, porque el turismo más bien ahora se lo ha tomado como un desarrollo mundial, que todas las costas piensan lo mismo que estoy pensando yo. Invitamos a todas las personas de dentro y fuera de la ciudad, en especial gente de Quito, de Guayaquil, de Santo Domingo y de todos los lugares que puedan venir a la parroquia Bolívar. Defendamos los manglares, que somos de Bundecola, y defendamos los manglares, que somos de Bundecola, y comadre. Estamos logrando con las instituciones, con los unificándonos, porque si tampoco no nos unificamos en las comunidades no podemos desarrollar el turismo. Y esperando que con toda esta oportunidad que se nos da, entonces Dios nos abra la puerta para vivir una vida digna. Que se vea aquí en el parque, aquí mañana vamos a hacer una minga para que esto esté muy lúcido, para que toda la gente venga a participar y que vea estos personajes, porque somos unos personajes. las actoras bolivarenses. Yo voy a sentir muy orgullosa que me vean en muchas partes. Tiene Bolívar toda la alegría, como el primer día cuando Dios formó. Una tierra tan llena de encanto, yo le adoro tanto con el corazón. Tierra pródiga y hospitalaria, que le brinda al hombre tanta protección. Si le brinda salud y alimento, sin faltarle nada al trabajador. Si le brinda salud y alimento, sin faltarle nada al trabajador.
Si paseas por sus calles lindas y miras el este por donde sale el sol, ahí contemplas unas lindas montañas, allá donde se goza el agricultor. Y si miras hacia el oeste, ahí también le miras un hermoso mar. Ahí contemplas unas lindas islitas, ahí contemplas una linda gildita, allá donde el turista se va a recrear. Y si vienes hacia este pueblo...